ao chegar decatouse de que a esquecera na despensa da súa casa. Ás veces a miña avoa esquece as cousas. Terás que ir a buscar a torta, díxome. Xa sabes que eu vou vella e ando cansa. A miña avoa vivía lonxe da vila, nunha casa con... Vimos a presentarnos o libro chamado Arno, que os pitos perderon a cabeza, presentado por Pablo Arco y Miquel Martínez. Sempre se dixo que, se a noite de defuntos cae a panchea, o primeiro rayo do luar, a la onde caia, devolverá a vida aos mortos. Espertará a facilidade da noite e dormirá a facilidade do día. Unha vez pasou, e o primeiro que iluminou a lúa foi a leira do millo do señor de Maristo. O conto foi que o millo todo botouse a perder. Semellaba que os recitais funcionan ao revés. Ao señor de Maristo dixérolle que limase as mazorcas. E dixo que si, pero cando ollas a ordenarlo para as súas pitos. Vinimos a leer un libro que es nuevo y para ver si queréis cogerlo en la biblioteca. Se titula La pequeña bruja. Lisbeth, ¿qué haces? Vamos a perder el tren. Ya, mamá. Es por culpa de Sócrates, que se ha subido al tejado y no quiere bajar. Bueno, ya está bien. O metes al maldito gato en la jaula o lo dejamos aquí, que ya lo sé, mamá. Eres más terco que una mula, murmura Lisbeth. Métete ahí, ya te subirás a mis rodillas en cuanto nos quedemos solos. Sócrates acaba obedeciendo y toda la familia sale estampida hacia la estación. Una vez allí, con el tren en marcha, Lisbeth y su gato apenas tienen tiempo para subir al vagón. Todos los inviernos, Lisbeth pasa la Navidad en casa de su abuela Olga, pero siempre va sola, ya que sus padres son gente importante. Son dueños de los almacenes más grandes de la ciudad y por eso no tienen tiempo para divertirse ni cuidar a Lisbeth, y mucho menos en Navidad. Así, pues Lisbeth está acostumbrada a viajar sola en tren. En el trayecto contempla cómo se va vistiendo de blanco el paisaje. Sócrates, sobre sus rodillas, ronronea adormecido. Le tiendan un poco las patitas. Que tengas dulce sueño, le susurra. Se alegra de volver a ver a su abuela. Es la única persona de la familia que la atiende y no le regaña todo el tiempo por sus pequeñas manías. Porque Lisbeth tiene la manía de acabar siempre las frases de los demás antes de que las hayan terminado de pronunciar. Su profesor la castiga constantemente. Sus compañeras del colegio ya no le dirigen la palabra y a sus padres los saca de quicio. Su abuela, en cambio, piensa que es un drama. El tren llega a su destino. Una señora muy elegante, vestida de blanco, ha venido a recibirla. Parece un camaleón sobre aquel andén cubierto de nieve. Lisbeth se lanza a sus brazos. Mi niña es tan contenta de verme. Yo también, abuela. Llegan a la gran mansión de estilo victoriano, cuando apenas han soltado el equipaje. Suena el timbre de la puerta. Es Edward, el vecino. Ha escuchado el chirriar del coche sobre el suelo helado. A él, en cambio, le vienen muy bien las manías de Lisbeth, porque le cuenta mucho acabar las frases. Digamos que este pequeño tartamudeo debe los vientos por Lisbeth. Y ella hace como no se enteraba. Si queréis saber más, buscad en la biblioteca. Hola,
Nos también os traemos otro libro porque se quede se buscar en la biblioteca. Nico, ¿Qué estará aquí? ¿Tienes que leer? A mami es corto que ella ha pechado, mujer. Miña nai, exclamó, ¿qué farás con nos? De seguida buscó o seu amigo o león de ese cabo. León viu a súa amiga alterada e preguntoulle, ¿qué pasa? Atende, van a pechar ao museo, gritou a momia. Un pouco máis tarde, todos coñecían a noticia. A serpe saíu pola fiesta. O elefante chorou. O rinoceronte rompeu a parede a cabezadas. A cebra, o cocodrilo e o mono puxéronse a guiñir. Es que queres saber máis, teñas que buscar na biblioteca. Chao. Grazas.